¿Sabías que la edad de inicio en el consumo del alcohol es en promedio a los 10 años de edad? El alcoholismo es una enfermedad y como tal afecta a personas de diferentes edades, posición social, económica, cultural y religiosa, sin importar el sexo. Basado en este principio, obviamente que dentro de nuestra sociedad hay personas que inician su alcoholismo a esas edades. En muchas familias es común ver que alguno de los padres, si no ambos padres o los hermanos o cualquier familiar, pues consume alcohol, es algo ya normalizado. Según la Secretaría de Salud en México, 20 millones de personas se enfrentan consumo problemático de alcohol. Las encuestas nacionales de adicciones realizadas en México muestran incremento significativo en la prevalencia del uso de alcohol en la población de 12 a 17 años. Comenzar a ingerir bebidas embriagantes a temprana edad implica una serie de factores sociales: familia, amigos, la influencia de la publicidad y los medios de comunicación. Cuando nos referimos a la familia, puede ser que el infante vive con padres alcohólicos, hay violencia intrafamiliar y desintegración familiar. Los niños van creciendo y van observando su realidad, ese es el asunto, y la realidad está pues plagada de alcoholismo. Además, tú ves un programa de televisión de los que ven los papás o incluso en los chicos, escuchas canciones y muchas mencionan el alcohol. La atención del alcoholismo debe darse de manera integral con tratamiento y debe ser dual, ya que las personas con esta enfermedad también enfrentan alguna condición psiquiátrica como ansiedad, depresión, ataque de pánico o cuadros psicóticos. La realidad es tan cruel que no queremos enfrentarla y desde pequeños vemos que los padres o las personas que están a nuestro, que se supone que son responsables de nosotros, los adultos, acostumbran a resolver las situaciones tomando. Pues bien, bueno. Alcohólicos Anónimos ofrece una alternativa de solución mediante los 12 pasos sugeridos para la recuperación del enfermo alcohólico. Pues es necesario que se integre a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.